estamos viendo aquí pues es la participación de las empresas mexicanas. Cada una trae productos que tienen que ver con innovación, con tecnología, y este es uno de los eventos pues que es una muestra de lo que estamos buscando en ProMéxico, de impulsar aquellas iniciativas que sean de emprendedores mexicanos, de empresas mexicanas, para insertarlas en los mercados internacionales, que sobre todo en sectores con mucho más potencial a futuro. Es una gran satisfacción estar en este booth de Las Vegas Consumer Electronics Show 2018, pero sobre todo el clúster 4.0 que hemos formado. Este clúster es el que nos va a hacer, es el motor para colocar a Jalisco y también influenciar a todos los demás estados de la República para que estemos en la frontera de la tecnología, que no nos quedemos atrás. ¿Cómo podemos poner en alto el nombre de México ayudando a toda esta innovación? Y nosotros estamos convencidos que es a través de la innovación y la propiedad intelectual y la generación de ideas que realmente podemos hacer un cambio significativo en México. Esto deja muy en alto a México y deja muy claro que no solo somos maquiladores, que no solo somos gente que se dedica a outsourcear, sino que simplemente el emprendedor mexicano y el empresario mexicano tiene la capacidad de vender productos de alta calidad. Pero hoy me queda claro de que hemos logrado con éxito esta participación y propondría incluso seguir participando en este tipo de eventos con más empresas, con nueva tecnología, seguir asesorando a los empresarios mexicanos que quieren participar. La verdad, esta expo nos sirvió mucho para darnos la exposición que necesitamos para que empresas internacionales nos conozcan y además para entrar en el mercado de retail de Canadá y Estados Unidos. El estar aquí en el CES 2018 nos ha servido mucho, nos abrió el panorama enormemente y vemos que hay una posibilidad de clientela mucho mayor de la que nosotros creíamos siendo mexicanos. Yo los invito pues a que se sumen a los programas de gobierno, que se sumen a los clusters de tecnología como el 4.0 Industrial Cluster. Los invito a que se sumen y que se crean que en México podemos hacer cosas para México y para el mundo.